Hola, hola, ¿cómo andan? Esperen que se me enredaron todos los cables. Hola, profe. ¿Cómo va, Camila? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Me alegra mucho. Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bueno, a ver, vamos a abrir el Power. Hoy nos toca petición de herencia. No vas a salir, perro, no vas a salir, ya saliste, basta. Hola, profe. Bueno, ahí estamos, llegué medio corriendo, por eso todo así como último momento. ¿Cómo les va? Avi, ¿cómo le va Yamila? ¿Cómo le va señor Mariano? ¿Cómo le va Nara? ¿Cómo le va Camila? Y ya me habían avisado que Ayelen tal vez entraba más tarde. Bueno, nos vemos hoy para conversar en relación a la acción de petición de herencia, ¿sí? Cualquier interrupción, me avisan, me interrumpen, quiero decir, cualquier duda, y conversamos lo que ustedes necesiten. Si no, no. Es viernes, sepan disculpar, uno está ya confuso y cansado a esta altura, como ustedes también lo están. Así que, nada, aquí estamos. Presentación por diapositivas. Bueno. Esperen que me achico las caras, así, ahí estamos, así corro esto. Bueno, vamos a ver petición de herencia, heredero aparente y responsabilidad de los herederos y legatarios. Ese es el tema de la clase de hoy. Quiero que tengan en claro algo. Cuando hablamos de acción de petición de herencia, es una clásica acción de conservación, de protección de la legítima, ¿sí? Por oposición, y a ver acá lo digo para que lo tengan en cuenta, que tiene una diferencia con la acción de colación. La acción de colación, que la vamos a ver dentro de unas clases, van a ver que parecen que son parecidas, pero no son parecidas, tienen objetos distintos. La acción de colación busca la igualdad entre los coherederos. Aquí, la acción de petición de herencia busca la protección de la legítima. Son dos distintos objetivos los que tienen. Es una acción, fíjense acá les puse, es una de las acciones específicas del derecho sucesorio, mediante la cual se intenta proteger la herencia en su consideración unitaria. Lo digo fácil. Es aquella persona que se considera que tiene un título igual o mejor de aquel que se encuentra en la posesión de la herencia y le dice, che, dame, que yo tengo mejor derecho que vos, dámelo. O tengo el mismo derecho que vos, repartamos. Esa es la idea de la acción de petición de herencia. Primero, el reconocimiento del título jurídico que sea igualitario o mejor, concurrente, quiero decir, concurrente o superior, y además que se le reintegre la parte de la sucesión que le corresponde o la totalidad. Por eso digo que es una acción de protección de la herencia. Y fíjense aquí les puse la acción, la definición es la acción en virtud de la cual el heredero reclama la restitución de los bienes hereditarios o de algunos en particular sobre la base del reconocimiento de su calidad de heredero contra quien posee a título de heredero, es decir, el heredero aparente. Tengo un título jurídico que es concurrente o excluyente al que vos tenés. Por lo tanto, dame todo o dame la parte que a mí me corresponde. Ese es el objetivo de la acción de petición de herencia. Dice el 2310. Profe, perdón, ¿podría poner un ejemplo? Claro, por ejemplo, los hermanos.
Los hermanos tienen, son descendientes, ¿no? Se muere el padre y concurren los descendientes. ¿Estamos de acuerdo? Se presenta uno de los hermanos a la sucesión y tiene el 100% de la sucesión, de los bienes hereditarios. Entonces, ¿qué dice el otro hermano? Che, tengo un título concurrente al tuyo, por lo tanto, dame el 50% de la sucesión. Título concurrente, que se me reconozca mi título jurídico concurrente y que como consecuencia del reconocimiento de mi título jurídico, dame, entregame el 50% de los bienes. Eso es un título jurídico concurrente, ¿no? Ahora, excluyente sería, se muere una persona y nadie se presenta a la sucesión, se presenta un colateral. ¿Es heredero? Sí. ¿Se presentó alguien con mejor derecho? No. Por lo tanto, ¿quién hereda? El colateral. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Al tiempo, se presenta uno de los hijos del muerto. ¿El título jurídico que tiene el hijo, el descendiente, es superior o inferior al colateral? Superior. Superior, ¿no? Sí. Desplaza, ¿no? El descendiente desplaza al colateral. Por lo tanto, viene el hijo a la sucesión y dice, pará, mi título jurídico es mejor que el tuyo, es excluyente, excluye al colateral. Por lo tanto, retírate y reintegrame la integralidad del patrimonio de mi padre. ¿Se entendió ahí la diferencia? ¿O cuál es el objetivo? Es que me compartas si tenemos el mismo título igual, o que me des todo si yo tengo un mejor título jurídico que el tuyo. Ese es el sentido. ¿Respondí a la pregunta? Clarísimo, profe, gracias. De nada. Bueno, perdón, ¿qué decía el 2310? Dice, la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. Alguien está teniendo los bienes mientras que el que tiene un título igual o mejor se presenta. Ese es el heredero aparente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción de petición de herencia? Se ha discutido bastante. Algunos doctrinarios consideran que es una acción a título personal. ¿Por qué? Porque busca el reconocimiento de mi calidad de heredero. Otros autores consideran que es una acción real porque el objetivo final es la entrega de los bienes. Y hay otros autores que consideran que es un conglomerado de acciones o que es una acción mixta. Sin perjuicio de... ¿Por qué? Porque busca en realidad los dos objetivos, el reconocimiento del título concurrente o excluyente y la consecuente entrega de los bienes. Ya sea como conglomerado de acciones o como acción mixta. Sin perjuicio de esto, vamos a ver que el Código Civil y Comercial recibe las dos posturas centrales, resaltando que se trata de una acción que procura la entrega de la herencia, pero ¿sobre qué? Dame los bienes porque tengo un título jurídico igual o mejor que el tuyo. Por eso reconoce tanto la naturaleza en personal como la acción real. Para que proceda la acción de petición de herencia, tiene que haber una persona que se considere con igual o con mejor derecho sucesorio que quien ostenta en la actualidad la posesión material de la herencia. Tiene que haber una persona que se siente excluida, total o parcialmente, de la sucesión. Y el que detenta los bienes actualmente desconozca sus derechos. Porque imagínense, bueno, no me voy a adelantar porque lo puse en una filmina más adelante. Entonces tienen que darse dos situaciones. Primero, que una persona se considere que tenga igual o mejor derecho. Y además que haya otro que te lo esté negando, porque si nadie te lo está negando, ¿qué acción de petición venía? Agarra lo tuyo y llévatelo. Acá hay alguien que me está negando mi reconocimiento de mi calidad y los consecuentes bienes. Bien, acá se los puse, lo que quería decir, me estaba adelantando. Se puede entablar como una acción principal o como una acción incidental y tenemos dos opciones. Te reclamo a vos que tenés los bienes, reconoceme mi título concurrente o excluyente y entregame la parcial o totalmente los bienes. Entonces, ¿qué puede hacer al quien yo demando? Y en primer lugar puede decir, ay, sí, tenés razón, pero no sabíamos dónde estabas, que habías ido al Himalaya, no apareciste. Sí, por supuesto, tomá, es todo tuyo. Entonces, la primera es allanarse, reconozco la calidad, la pretensión del actor, chau chau, adiós, y me fui. Pero él, y no hay acción, digamos, te lo reclamo, vos me lo das, listo, ya está, no hay nada para discutir. Ahora, el problema se presenta cuando se me niega o se desconoce la pretensión del actor. Mentira, vos no tenés el mismo título jurídico, vení, pruébamelo.
Entonces, ahí es cuando aparece la acción de petición de herencia. ¿Quién es el legitimado activo? Le corresponde a todo heredero que no tiene la posesión material de la herencia en contra de los que lo poseen. Legitimación activa, legitimación pasiva. Legitimación activa, aquel que reclama el reconocimiento de su derecho y no se encuentra en posesión de los bienes, ¿contra quién? Contra el que los tiene y le niega el derecho. Entonces, ¿quiénes pueden ser los legitimados activos? Perdón, ¿hay alguien que escribió algo? No, estamos bien. ¿Quiénes pueden ser legitimados activos? El mismo heredero, un heredero de cuota, es decir, de porción. Los cesionarios también pueden ser legitimados activos. Los acreedores de los herederos, subrogándose en los derechos del heredero. El caso de la herencia vacante también puede reclamar que está en un mejor derecho. Y el ausente con presunción de fallecimiento también podría llegar a presentarse como legitimado activo en el caso de que volviera. ¿Contra quién? Contra quien el que le niegue la vocación, preferente o excluyente, que puede ser otros herederos que han entrado en posesión de la herencia, aquellos que, esto que digo, ¿no? Un colateral, pero viene un descendiente, entonces lo excluye. ¿Es heredero? Sí, es heredero, pero hay alguien que tiene un mejor derecho. Cesionarios de la herencia o un exposedor. Todos esos pueden ser legitimados pasivos. ¿Prescribe la acción? La acción es imprescriptible. La acción de petición de herencia es la reivindicación de un patrimonio que no está sujeta a extinguirse por el mero transcurso del tiempo. Dice el 23.11, la petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la relación con los terceros y la seguridad jurídica que implica. Entonces, vimos la definición, vimos quiénes son los legitimados activos y quiénes son los legitimados pasivos, y vimos que es una acción de naturaleza imprescriptible. ¿Y qué es lo que yo busco? Primero, determinar quién tiene la mejor vocación hereditaria o vocación hereditaria concurrente, y que como producto de eso se restituya parcial o totalmente los bienes. Ese es el efecto de la acción. Ahora bien, durante todo este tiempo en el cual el heredero real no ha estado en posesión de los bienes, alguien estuvo en posesión de los bienes. A ese sujeto lo llamamos heredero aparente, es decir, aquel que se encontró, con buena fe o con mala fe, ahora vamos a ver, en el ejercicio, en el cuidado, en la administración, en la posesión de los bienes, y generó o desarrolló actos administrativos o de disposición. Por lo tanto, ese heredero aparente también lo vamos a tener que analizar en este desarrollo. ¿Qué valor tienen los actos que realizó el heredero aparente frente al heredero real? ¿Qué valor tienen los actos que realizó el heredero aparente contra terceros adquirentes a título oneroso, contra terceros adquirentes a título gratuito? Entonces, todo eso es lo que vamos a estudiar en las próximas slides o filminas. ¿Cómo definimos al heredero aparente? Es aquella persona que, habiendo obtenido una declaratoria de herederos a su favor o la aprobación formal de un testamento en el que haya sido instituido como heredero, resulta vencido en una acción de petición de herencia. Es decir, es el heredero aparente es aquel que se le dio el título jurídico dentro de un marco, no es que robó los bienes, lo obtuvo por una declaratoria de herederos. Ahora bien, esa declaratoria de herederos es un título válido, ¿de acuerdo? O fue instituido en un testamento aprobado. Perfecto. Pero como consecuencia de ello y con posterioridad a ello, surge la existencia de una persona con mejor derecho o con igual derecho que el que se encuentra en la posesión actual de los bienes. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el heredero aparente? El objetivo de la acción de petición dijimos que era el reconocimiento de la calidad de heredero o de la vocación concurrente o excluyente y la consecuente restitución de bienes. ¿Qué va a tener que hacer el heredero aparente? Restituir total o parcialmente los bienes. ¿Qué dice el 23.12 en relación a eso? Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención.
Si no es posible la restitución en especial, debe indemnizar o debe indemnización de los daños. El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este, es decir, al heredero aparente, en las relaciones con el demandante. Nos adentramos a analizar esto. ¿En qué es lo que tiene que devolver el heredero aparente? ¿Qué es lo que tiene que restituir el heredero aparente? Será muy importante determinar su buena o su mala fe. ¿Y cómo se mide esto? Primero, ¿qué es la buena o la mala fe? Es el saber o poder o haber podido saber de que había un sujeto con un derecho igual o mejor al que yo tenía como heredero aparente. Ahí está. Eso es heredero de... ¿Cómo determino si tiene buena o mala fe? Ese es el punto. Hay buena o mala fe si podría haber si conocía o podría haber conocido que había una persona con un mejor derecho que el tuyo. Si lo ignorabas, y sos un heredero de buena fe, heredero aparente de buena fe. Ahora, si sabías que había un heredero que estaba en el Himalaya y no dijiste en la sucesión, si sabías que tu hermano estaba de mochilero, que era hippie, que vivía en el bolsón y que no tenía, no leía los diarios, ni tenía teléfono, ni nada, pero tu hermano vive y tiene una vocación hereditaria concurrente a la tuya, y sos de mala fe. Hay mala fe. Ahora, si lo denunciaste en el expediente y no se lo encontró, es otra cosa. Buena fe del heredero aparente, les puse aquí en la filmina, no se especifica el concepto en el Código Civil, pero de la lectura armónica del 23.13 y del 19.18, puede afirmarse que hay buena fe cuando el sujeto no conoce ni pudo conocer que carecía de derecho. La mala fe del heredero aparente, dice el 23.13, es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de un heredero preferente o concurrente que ignoraba su llamamiento. Se presume la buena fe, por supuesto. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, tengo que restituir la cosa. ¿Pero qué tengo que restituir? ¿La cosa solamente? ¿Y si lo perdí? ¿Tengo que restituir la cosa perdida? ¿Debo daños y perjuicios? Bueno, eso es lo que va a depender de la buena o la mala fe que tenía el heredero aparente. Dice el 23.13, se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor, de buena o mala fe. Gastos, mejoras, apropiación de frutos y productos, responsabilidad por pérdidas y deterioros. Es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. No importa esta filmina. Dice los fundamentos del anteproyecto del Código Civil. Como es tradicional, los efectos de la posesión y la tenencia se conjugan con los derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Según un acertado precepto del proyecto de 1998 y a los fines de la mejor comprensión de los efectos, el anteproyecto hace una clara distinción y descripción de los conceptos de frutos y mejoras para luego determinar su adquisición según la buena o la mala fe. Estos principios son relevantes, pues el Código hace remisión a ellos en diversas normas, es decir, que constituyen principios generales sobre el régimen de frutos y mejoras. ¿Qué pasa con los productos? Ahora acá, fíjense que a continuación voy a discriminar. ¿Qué pasa con los productos? ¿Qué pasa con los frutos? ¿Y qué pasa con los acrecentamientos? Si estamos hablando de un heredero aparente, ¿de buena o de mala fe? Con respecto a los productos, sea poseedor de buena fe o de mala fe, el heredero aparente debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa, conforme dice el artículo 1935. Ahora, ¿qué pasa con los frutos? Con respecto a los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa. Entonces, le corresponden al heredero real. En relación a los percibidos, es decir, los obtenidos y devengados no percibidos, se debe diferenciar. Si es heredero aparente de buena fe, hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados no percibidos. Ahora bien, si el heredero aparente es de mala fe, debe restituir los percibidos y los que por su culpa dejó de percibir.
Artículo 1935. Con respecto a los acrecentamientos, los originados por hecho de la naturaleza en ningún caso son indemnizables, dice el artículo 1938. Con respecto a las mejoras, también hay que hacer una discriminación entre heredero aparente de buena y de mala fe. Si el heredero aparente es de buena fe, con respecto a las mejoras necesarias, puede reclamar su costo. Con respecto a las mejoras útiles, puede reclamar el pago solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. ¿Qué son mejoras útiles? Y le agregué el quincho a la casa. Mejoras necesarias son aquellas que son absolutamente básicas. Por ejemplo, se rompió la cloaca de la casa, del bien inmueble, y hay que arreglarla. Y sí, porque si no se te cae, se te viene abajo la casa, o la losa, qué sé yo, algo fundamental. Entonces, el heredero de buena fe puede decir, devolveme las mejoras necesarias. Yo invertí en esa casa, devolveme lo que me corresponde. Mejoras útiles son aquellas que incrementan el valor de la cosa. Esto, ¿cómo decirle? Bueno, le agregué el quincho a la casa. Puede reclamar el pago solo hasta el mayor valor adquirido. Es decir, se mejoró la casa, mejoró $5.000, bueno, te reclamo esos $5.000. Eso es lo que puede reclamar como mejoras. Mejoras suntuarias es otra cosa, es el jacuzzi de oro que puse en el patio. No puede reclamar indemnización alguna. ¿Por qué? Porque fue una mejora suntuaria. Lo hiciste porque quisiste, y era excesivo. ¿Para qué necesito un jacuzzi de oro en el patio? Ahora, si se puede sacar el jacuzzi de oro del patio, te lo puedes llevar. Sin dañar al resto de la casa, te lo puedes llevar. Ahora bien, con respecto al heredero aparente de mala fe, ¿qué puede reclamar? Las mejoras necesarias, el caño roto, puede reclamar su costo, excepto que se hayan originado en su culpa. ¿Qué quiere decir esto? Y me molestaba el caño, entonces lo corté. Y después con eso hizo que se me rompiera toda la cañería de la casa. Y entonces jorobate, no te voy a devolver, porque por tu culpa tuviste que arreglar los caños de la casa. Entonces, ¿lo vas a poder reclamar? El heredero de mala fe sí lo puede reclamar. Ahora, salvo que esas mejoras fueron necesarias hacerlas en virtud de tu negligencia. Con respecto a las mejoras útiles, el heredero aparente de mala fe puede reclamar el pago solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Esto es igual que el heredero aparente de buena fe. Y con respecto a las suntuarias, lo mismo. No puede indemnizar, no puede pedir indemnización alguna, salvo que pueda retirarlas si no daña la cosa. ¿Qué pasa si hay destrucción o deterioro de la cosa? Bueno, si es heredero aparente de buena fe, no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. ¿Qué quiere decir esto? Y yo cobro un seguro. O sea, se perdió, se quemó la casa, porque nada, cayó un rayo, se quemó, se perdió, no tengo culpa en eso. El heredero aparente entonces no tiene que devolver nada, salvo si se hubiese aprovechado esa situación. Hubiera cobrado un seguro y tenés que darme el seguro de eso. El heredero aparente de mala fe responde por la destrucción total o parcial de las cosas, excepto que se hubiese producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. Hablo del rayo, si se hubiera el rayo hubiera caído igual y claramente no responde por la destrucción total. Ahora, si dejó encendida una hornalla, y sí, va a tener que responder por la destrucción total o parcial de la cosa. Vamos a hablar del reembolso. En caso de que el heredero aparente hubiera abonado deudas del causante con bienes ajenos a la herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el heredero en cuanto ha pagado algo que no debía y de ese modo ha beneficiado al heredero. Por ejemplo, la casa debía todos los impuestos de ARBA y yo lo pagué como heredero aparente. ¿Eso lo puede reclamar? Sí, puede pedir el reembolso. Puede pedir el reembolso. Y aquí no se distingue si es de buena o de mala fe. Es una obligación reembolsarlo, ya que son gastos que deberían afrontarse aun si el nuevo heredero declarado hubiera estado en posesión de la herencia. En el caso de los impuestos es un buen ejemplo. Acá les hice un cuadro con esto que estuvimos viendo para que les quede más claro y para que pueda entenderse más sencillamente. Bueno, ahora bien, hasta ahora vimos la definición de acción de petición de herencia, vimos los legitimados activos, vemos los legitimados pasivos, vimos la imprescriptibilidad de la acción y vimos que el efecto es reconocer la calidad o determinarse la calidad de heredero concurrente o excluyente y devolver la cosa. Desarrollamos qué tenía que devolver y cómo lo tenía que devolver en base a la buena o la mala fe, ya sea de mejoras,
de productos, de lo que pasaba con los frutos, y hablamos del reembolso. Puede pedir el reembolso por aquellos montos que hubiera abonado, que el heredero real también los tendría que haber abonado, sí, claro, eso puede pedir su reembolso. Sea aparente, sea heredero aparente, de buena o de mala fe. Eso es lo que vimos hasta ahora. Bien, ahora vamos a ver las relaciones que tiene el heredero aparente con el heredero real y con terceros. Eso es lo que viene a partir de ahora. ¿Se está entendiendo algo? Es medio pesado porque tiene que ver con los derechos reales, pero espero que esté siendo claro como lo estoy explicando. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Dios quiera, sí, se entiende, profe. Genial, gracias. Entonces, ¿cuáles son los problemas entre el heredero aparente y el heredero real? Y la restitución de los bienes. Ese es el objeto de la acción de petición de herencia. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los actos de administración y disposición mientras que el heredero aparente gozó del título de heredero? Esto puede generar problemas entre el heredero real y el adquirente. Acá estoy hablando de tres personajes: heredero real, heredero aparente y adquirente. ¿Qué pasa si el heredero aparente le vendió a un adquirente un bien, a un tercero? ¿El heredero real tiene que respetarlo o no tiene que respetarlo? Y aquí se plantea el viejo adagio romano, es que nadie puede transmitir un mejor derecho o más extenso del que tiene. El heredero real está vendiendo algo que no es de él. Entonces, está vendiendo algo con lo cual no tiene derecho, está vendiendo una cosa de lo cual no es dueño. Entonces, ¿se debe respetar o no? ¿Cómo es la relación entre el heredero real y el adquirente, sacando al aparente aquí en el medio? Y aquí va a distinguirse si es una enajenación a título oneroso o a título gratuito. Y cuando entra lo oneroso, entra la cuestión de la seguridad jurídica y del tráfico jurídico, y evaluar si hubo buena fe o mala fe. Y si hubo buena fe, y el heredero real se la tiene que comer. Y en el caso de que hubiese habido mala fe, y bueno, ahí podrá establecer algún tipo de reclamo. Por eso acá les pongo, se prioriza la estabilidad de las relaciones, seguridad, tráfico jurídico, protege a terceros adquirentes de buena fe a título oneroso. Fíjense en lo que dice el 3315. Son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta, y fíjense que acá el código les puso un plazo. Es válido todo lo que el heredero aparente hubiera hecho hasta la notificación de la demanda de petición de herencia. Es decir, todo lo que se hizo con posterioridad a la notificación, vos, heredero aparente, ya sabés que hay otro que está reclamando tu título. Entonces, parate, estabilizate, detenete, no hagas nada más, hasta que se dilucide esa cuestión. Ahora, si seguís girando y seguís administrando y seguís disponiendo de ese bien, sos responsable por eso que estás haciendo. Entonces dice el artículo, son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Un contubernio, ¿no? Son también válidos los actos de administración a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste estén judicialmente controvertidos. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido, y el de mala fe debe recibir el precio más indemnizar todo perjuicio que le haya ocasionado. Entonces fíjense que acá distingue dos cuestiones, los actos de administración y los actos de disposición. Los actos de administración son válidos hasta cuándo. Hasta la notificación de la petición, de la acción de petición de herencia. Salvo que se acredite que haya habido mala fe tanto del heredero aparente como del tercero adquirente. Con respecto a los actos de disposición a título oneroso a favor de terceros, son válidos siempre y cuando el tercero ignorase la existencia de herederos de mejor derechos o de igual derecho, o que los derechos sucesorios se encontraban judicialmente controvertidos. Fíjense, acá les puse. Actos de disposición son aquellos que provocan una alteración en el capital del patrimonio. Son válidos
si los terceros adquirentes son de buena fe e ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho, o que los derechos estén controvertidos judicialmente. Entonces se requieren dos elementos para que sean válidos los actos de administración, los actos de disposición en relación a terceros. En primer lugar, que sean a título oneroso y además que haya habido buena fe. ¿Qué pasa con los actos de administración? Los actos de administración son aquellos que no implican la disposición del bien, ¿no? Implica la conservación del capital de un patrimonio, haciéndole producir los beneficios de que de ellos son susceptibles de acuerdo con su naturaleza y con su destino. Son válidos, la regla general es que son válidos los actos de administración, siempre que no perjudiquen manifiestamente al heredero real, debe haber un daño al mismo sobre la base del concierto fraudulento entre el heredero aparente y el tercero. Se mantiene la regla del 3429, pero se incorpora, el Código Civil del de Vélez, pero se incorpora un límite temporal que es hasta la notificación de la demanda. ¿Son válidos los actos de administración? Sí, pero hasta la notificación de la acción de petición de herencia. Bien, cuadro, traduciendo todo lo que les hablé recién, está en este cuadro para que les sea fácil. Y fíjense que acá distinguí dos situaciones. Los actos de administración son válidos hasta la notificación, y los actos de disposición onerosos, aquí están, son válidos. Ahora, los actos de disposición gratuitas no está dentro de lo previsto, porque lo que aquí se asegura es el tráfico jurídico. Entonces, los actos de disposición a título gratuito son inválidos. El heredero real puede atacarlos y el tercero debe restituir el bien, tanto en heredero aparente de buena fe como heredero aparente de mala fe. Bien, aquí les dejo el cuadro para que ustedes lo puedan ver con más tranquilidad. ¿Qué pasa? Hasta ahora vimos las relaciones con los terceros. Ahora vamos a ver las relaciones de los herederos entre sí. Con respecto a los actos de disposición, aquí cobra, es decir, ¿qué tiene que devolver el heredero aparente? Aquí cobra importancia la buena o la mala fe del heredero aparente, que solo tendrá efecto respecto a su relación con el heredero real. Y con respecto a los actos de administración, los derechos y obligaciones recíprocas que surgen de la administración han sido analizados al tratar el tema de petición de herencia, recién lo estuvimos viendo. Entonces, volvamos para atrás, para que quede claro. En relación a terceros, el heredero real con terceros debe respetar los actos de administración y de disposición siempre que hubiese buena fe. Los actos de administración, ¿cuándo los tiene que respetar? Los tiene que respetar, espérenme, ahí me equivoqué. Los actos de administración, ¿cuándo los tiene que respetar? Son válidos todos los actos que se hubiesen celebrado hasta el momento de la notificación de la demanda, salvo que se acredite que hay un contubernio, que hay un concierto fraudulento, como decíamos con Jambía en Civil 1, entre el heredero aparente y el tercero. Con respecto a los actos de disposición, también son válidos siempre y cuando fueran a título oneroso y hubiese buena fe. Ahora, si son gratuitos, no se respetan, pueden ser atacados por el heredero real. Bien, ¿qué pasa entre las relaciones entre el heredero real y el heredero aparente? Los actos de disposición, bueno, aquí vamos a ver si hay buena o mala fe. Si hay buena fe, bueno, tiene que restituir el precio de la cosa. Y si hay mala fe, tiene que restituir el precio de la cosa más todo daño, todo perjuicio que hubiese ocasionado. Con respecto a los actos de administración, lo que estuvimos hablando recién con respecto a la buena o la mala fe. Bueno, vamos a hablar ahora de la responsabilidad de los herederos y legatarios en la liquidación del pasivo, que es el otro punto que sigue dentro de esta bolilla, que no anoté el punto de la bolilla, creo que es la 8, si no me equivoco. Responsabilidad de los herederos y legatarios en la liquidación del pasivo. ¿Qué dice el artículo 23.16? Preferencia de los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia con preferencia sobre los acreedores de los herederos. Claramente, en este punto nos encontramos en cómo responden los herederos frente a las deudas de la sucesión y, por supuesto, frente a los legados. ¿Cómo responden los herederos frente a esto?
En primer lugar, vamos a decir que los acreedores hereditarios van a tener una preferencia sobre los bienes del causante. ¿Estamos de acuerdo en esto? En primer lugar, van a cobrar los herederos del causante y en segundo lugar van a cobrar los acreedores del heredero, si estamos hablando de los bienes hereditarios. Por eso digo, el 2316 así lo dice, establece una preferencia de los acreedores hereditarios sobre los bienes del causante. Esto está claro, es obvio, ¿no? Acá les puse por qué. Se establece una separación de patrimonios de pleno derecho con preferencia de los acreedores del causante y en lo que sobre, sobre el restante, es donde pueden atacar los acreedores personales del causante. Perdón, los acreedores personales del heredero. Se trata de una consecuencia de la responsabilidad limitada del heredero a los bienes recibidos y la separación de los bienes personales. Recuerden que en la última clase que vimos, yo hablaba de que yo respondo yo. Heredero, respondo limitadamente. ¿Con qué respondo? Con los bienes que recibo, y hasta ahí. Salvo que cometiese actos que me obligan como sanción a responder con mis bienes personales. Recuerdan que lo vimos el miércoles. Pero en principio, yo respondo con los bienes que recibo. Entonces, los acreedores del causante, ¿qué me van a poder reclamar? Me van a poder reclamar o van a poder atacar los bienes hereditarios. Si no alcanza, lo lamento. Si sobra, fantástico. Se cobran los acreedores hereditarios y sobre lo que sobra, bueno, podrán atacar los acreedores personales del heredero. Por eso digo que es una consecuencia lógica de la separación de patrimonios. Imagínense como dos pelotas distintas. Entonces, este es el patrimonio del causante y este es el patrimonio del heredero. Sobre el patrimonio del causante lo atacan, en primer lugar, los acreedores hereditarios. Perfecto. ¿Se cobraron todos? Sí. ¿Sobró algo? Perfecto. Este pedacito que sobró del patrimonio del causante pasa a integrar el patrimonio personal del heredero. Entonces, sobre esto atacarán los acreedores personales del heredero. Y dentro de los acreedores personales del heredero habrá una preferencia conforme su crédito, ¿sí? Como si fuese una sucesión, si fuese un crédito privilegiado o no. ¿Cómo responde el heredero? El 2317 dice que el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Esto es lo que tengo y con esto voy a responder. Entonces, ¿cuál es la regla? Siempre se responde con el valor de lo recibido. ¿Tengo 50? Respondo con 50. ¿Hay deudas por 51? Lo lamento. El 1... queda fuera, no cobra, lo lamento. No va a poder atacar mi patrimonio, siempre y cuando se mantenga la responsabilidad limitada. ¿Qué dice el artículo 2317? En el caso de un heredero, dice el 2317, y el caso de pluralidad de heredero. Fíjense que acá dice, el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia de los bienes. En caso de pluralidad de herederos, responden con la masa indivisa. Entonces, con respecto al supuesto del caso del heredero único, el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes que recibe en la sucesión. El artículo 23, ¿alguien me está hablando? ¿Sí? Yo, profe, perdón, que recién ingreso porque tenía una tutoría. No hay problema. ¿Cómo andás, Ayelen? Bien. Gracias. Bueno, bienvenida. Estamos en la mitad de la clase de petición de herencia, ¿sabes? Y ahora estamos hablando de la segunda parte, digamos, petición, ya los vimos, ahora estamos en la segunda parte que tiene que ver con la responsabilidad de los herederos. ¿Con qué responden? Estamos en el supuesto del heredero único. En el caso del heredero único, el 2317 dice, establece claramente como principio la responsabilidad limitada o intra vires, por oposición a la responsabilidad ultra vires hereditatis. La ultra vires hereditatis es lo mismo que responsabilidad ilimitada. La responsabilidad intra vires hereditatis es la responsabilidad limitada a los bienes que recibo, ¿sí? Entonces dice, el 2317 establece claramente y como principio la responsabilidad limitada o intra vires hereditatis, quien queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Ya no se distingue entre aceptación pura y simple y aceptación beneficiaria. Recuerden que esto se los expliqué en la clase anterior. Hay una sola aceptación que trae aparejada la responsabilidad limitada del heredero.
Por ser continuador de la persona del causante, el heredero será siempre deudor personal de las deudas de la sucesión, ¿pero qué? Por todo, no, en proporción a su cuota en la herencia. Recibo 50, pago con 50. También, con esa limitación, no más allá del valor de los bienes hereditarios, es que responderá por los legados que hubiera hecho el causante. En cuanto a la modalidad de la responsabilidad limitada, se reitera que el artículo 2280, regulador de la situación del heredero, siente el principio general. La responsabilidad es cum viribus hereditatis, es decir, respondo con los bienes recibidos, pudiendo transformarse en pro viribus hereditatis en el caso de los bienes hereditarios hubiesen enajenado. Cum viribus hereditatis es que yo respondo con los bienes recibidos. Si yo los enajené, respondo pro viribus hereditatis, es decir, con el valor de esos bienes. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Destacamos que en ciertas circunstancias se consagra la responsabilidad del heredero con sus propios bienes, cuando, como lo vimos en la clase anterior, en el 23-21, cuando no hace el inventario en tiempo y forma, cuando aumenta dolosamente el pasivo, cuando oculta bienes. ¿Y qué pasa si hay... El 23-17 prevé que haya una pluralidad de herederos. Si hay una pluralidad de herederos, responden con la masa indivisa, con el 100% de los bienes como una masa indivisa, porque ahí no puedo decir el auto es mío, la casa es mía. Yo tengo el 33% de la casa, el 33% del auto, el 33% de la moto. Entonces respondo con la masa indivisa, con el total como una estructura sin división. ¿Se entiende lo que quiero decir? Masa indivisa. La garantía es entonces la totalidad de la masa. Se define la afectación de la masa al pago de las deudas y cargas de la sucesión, pues el patrimonio hereditario en estado de indivisión es la prenda común de los acreedores, quienes pueden ejecutar los bienes para cobrarse. Esto significa que mientras subsista la indivisión, los acreedores deben reclamar el cobro de sus créditos a la sucesión y no en forma personal a los herederos. Entonces, los créditos se presentan a la sucesión y todos responden con una parte indivisa del bien común. ¿Qué me pasó acá? Ahí estamos. Bien. 23.18. Legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario solo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquellas hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad. Entonces, el legado, como todo legatario, responde con lo que ha recibido, aunque sea un legado de universalidad. Ahora bien, sí, los acreedores podrán atacar al legado de universalidad, sí, por supuesto, ¿y cómo va a responder el legatario? Solo con lo que hubiese recibido. Y si no quedaran satisfechos con eso, tendrán que ir contra el resto de los herederos o legatarios. Entonces, se trata de un legatario particular que recibe un conjunto de bienes y deudas del causante. Acá yo se los puse para que se aclare qué es el legado de universalidad. La doctrina ejemplifica este legado con la cláusula de legar todos los bienes y deudas adquiridas, por ejemplo, antes de 1990. Y asimismo puede citarse la cláusula lego toda la explotación agrícola, por eso digo de una universalidad, lego toda la explotación agrícola, la Rosita, con todos los bienes, créditos y deudas que le integran. Es una universalidad, es el todo de la explotación jurídica. Lego todos los bienes y deudas adquiridas antes de 1990. Es una universalidad indeterminada. Entonces, ¿con qué voy a responder yo como legatario de una universalidad? Con lo que recibo. Si no satisface a las deudas de los acreedores hereditarios, tendrán que ir contra otros legatarios o otros legatarios o herederos. Bien. Fíjense que el artículo, el 23.18, plantea la suficiencia de los bienes que integran la universalidad y la insuficiencia de los bienes que integran la universalidad. Si son suficientes, el legatario de una universalidad responde con los bienes de la universalidad, el legatario responde intra vires hereditatis, es decir, limitadamente, y pro viribus hereditatis, por las deudas comprendidas en la universalidad, cuando la sucesión sea solvente. Es decir, pro viribus es con el valor de los bienes recibidos, ¿sí? Cum viribus con los bienes propiamente dichos. Los acreedores deben dirigir la acción de cobro directamente en contra de los legados de universalidad. Si no fuesen suficientes los bienes que integran la universalidad, los acreedores, en forma subsidiaria, podrán dirigir la acción en contra de los herederos, del resto de los herederos y de los otros legatarios.
está bien. Y si fuera al revés, profe, si fuera que a mí me dejan como herencia un garrón, un montón de deudas, y al legatario le dejan algo que es súper solvente y que da muchos frutos y la empresa va bárbara. Primero, para que el legado se entregue, se tienen que satisfacer las deudas. Listo. Entonces no se van, los acreedores, los herederos no se van a quedar con deudas y el legatario con un montón de cosas. Primero tengo que satisfacer la porción legítima de los herederos y luego se cumplen los legados, ¿sabes? Bien. Acción contra los legatarios. Bueno, los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el valor de lo que reciben. Esta acción caduca al año contado del día en que cobraron sus legados. Bueno, ¿cuál es la regla entonces? Que los acreedores del causante tienen la posibilidad de hacer efectivos sus créditos contra los legatarios. La responsabilidad de los legatarios se extiende hasta la concurrencia del valor de lo que reciben, porque su responsabilidad es limitada al valor de los bienes recibidos. Por eso digo que es pro viribus hereditatis. No con los bienes, que es cum viribus hereditatis, sino que es por el valor de los bienes recibidos. ¿Pueden solicitar el reembolso? Sí, el heredero legatario que paga una porción de las deudas o de los legados superior a su parte tiene acción contra sus coherederos o contra sus colegatarios por el reembolso del excedente y hasta el límite de la parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, incluso en caso de subrogación, en los derechos del que recibe el pago. Por ejemplo, vuelvo las deudas de los impuestos. Pagué las deudas de los impuestos. Entonces yo pagué, mi parte era 100.000 y pagué 150.000. Entonces por los 50.000 que no me corresponde haber pagado, ¿puedo reclamarle al resto? Sí, puedo reclamarle al resto. ¿Y qué le reclamo? ¿50.000 a uno? Y no, le voy a reclamar hasta lo que cada uno tenía que pagar el resto de los legatarios o herederos. 10 pesos cada uno, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quiénes son los legitimados activos? El heredero o legatario es titular de la acción de reembolso cuando haya pagado una porción de las deudas o de los legados superiores a su parte. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? La acción se ejerce contra los coherederos o colegatarios a quienes hubiese correspondido también afrontar las deudas. Nara, te escucho. ¿Levantaste la mano? Sí, profe, perdón. Le quería hacer una consulta. Justo relacionado con lo que dijo Ayrel. Obviamente cuando tenemos que pagar antes de entregar los legados, después no se pueden presentar acreedores del causante. Sí, se podría. Bueno, en este caso cuando se... Perdón, ¿qué? Sí. Perdón, dale. En este caso cuando se presentan, si la cosa acreció, digamos, tiene más valor, ¿podría yo interponer algún tipo de acción para que se cobren solamente hasta el valor que tenía la cosa al momento en que me ingresó mi patrimonio? No sé los acreedores, van a venir y van a ejecutar su título, y su título son 10.000 pesos dólares, es un título limitado. Entonces, la casa ahora le hice quincho, pileta de natación olímpica y le puse el jacuzzi de oro. Pero la deuda con él, con el acreedor, son 10.000 dólares, no van a ser 15.000. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre se limita a su título. El acreedor solo puede venir a reclamar su título. ¿Sí? ¿Te respondí ahí? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Cuál es el objeto entonces de la acción de reembolso? Se centra en el reembolso del excedente hasta el límite de la parte que el heredero o legatario que pagaron la deuda debía soportar. Recuerden, yo tenía que pagar hasta 100.000, pagué 150.000. La diferencia, 50.000, se define a los efectos del reintegro entre lo efectivamente pagado por el heredero o legatario al acreedor del causante y lo que correspondía pagar al legatario o heredero en proporción a la parte que cada uno de ellos recibió o recibirá de la sucesión. Entonces, la diferencia es 50.000, perfecto. Eso es lo que puedo reclamar el reembolso. Puedo reclamar el reembolso por 50.000. Y a cada uno que tenía que pagar la deuda, le voy a ir a reclamar, vos tenés que pagar 10 pesos, vos 10 pesos, vos 10 pesos. ¿Se entiende? Esto fue como un cuadro de lo que recién hablábamos. ¿Cuándo respondo con los bienes propios? ¿Cuándo el heredero responde con los bienes propios? Recuerden que este artículo lo vimos el miércoles. Respondía con los bienes propios cuando no hace el inventario
en el tiempo oportuno, cuando oculta fraudulentamente los bienes, cuando exagera el pasivo o cuando enajena bienes sin autorización, salvo que la venta hubiese sido conveniente. Fíjense que acá les detallé en el inciso A, B, C y D los cuatro incisos de aquí, A, B, C y D. Con respecto a la, habíamos dicho, con respecto a la, ¿cuándo es la sanción? ¿Cuándo responde con los bienes propios? ¿Cuándo nace el inventario? No se establece un plazo para hacer el inventario, el heredero puede ser intimado por los acreedores y legatario judicialmente a que lo realice. Y en este supuesto cuenta con un plazo de 3 meses para llevarlo a cabo desde la intimación. Si no lo hace en ese plazo, responde con sus bienes propios. El segundo supuesto, recuerden que era el de ocultar fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario. Ya la aceptación forzada, que regula el artículo 2295, establece que cuando el heredero oculta o sustrae bienes de la herencia, se lo considera aceptante con responsabilidad ilimitada y pierde el derecho a renunciar. Además, no participa en lo que ha sido objeto de ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir su valor a la fecha de la restitución. La responsabilidad con los bienes propios del heredero se ha tratado entonces en el régimen de aceptación forzada y ahora en el sistema de responsabilidad de herederos y legatarios. Recuerden que es lo que vimos el miércoles. C. Exagera dolosamente el pasivo sucesorio. Se refiere a cuando la conducta desplegada por el heredero intenta debilitar el activo y con ello defraudar la garantía plena de los acreedores. Se requiere para hacer operativa la sanción una actitud dolosa del heredero efectuando la desconfiguración del pasivo sucesorio. Esta razón funda la sanción de respuesta por parte del heredero con sus propios bienes frente a las deudas y cargas de la sucesión. D, enajena bienes de la sucesión excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Entonces, yo necesito la autorización. Primero, la unanimidad de los herederos. Y si no existe la unanimidad de los herederos, necesito la autorización judicial. Si no lo hago, respondo con mis bienes propios. Salvo que haya vendido algo y que esa venta haya sido conveniente. Valía 10 pesos la casa, la vendí a 150. Genial. Hiciste un negocio, nos benefició a todos. Entonces, no vas a responder con tus bienes propios. Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero. Claro, fíjense que si yo hablo de que respondo con los bienes propios, ¿cómo se transforma la responsabilidad? De limitada a ilimitada. Entonces, ahí imagínense como un dibujo en el cual cuando íbamos a la primaria, ¿se acuerdan que hacíamos, no, es mi primaria, no la primaria de ustedes, que son más chicos, me parece que ya no existían. ¿Se acuerdan las relaciones que hacíamos como burbujas así y se mezclaban, ¿no? Un patrimonio. Patrimonio, no me acuerdo ni cómo se llamaba en matemática. No, qué vieja estoy. Los números, los enteros, los... No, pero ¿te acordás cuando hacían así y había que se mezclaban los dos? Sí. Bueno, no me acuerdo. Que compartían. Exacto. Pero te acuerdas que había como nombres de las relaciones matemáticas, bueno, no importa. Entonces, acá tengo el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero. Son compartimentos estancos, porque hay una responsabilidad limitada. Ahora bien, cuando hago algo que está mal y me aplican una sanción y respondo con mis bienes personales, estos dos burbujas, palabra de la época, se mezclan, se confunden. Entonces los dos patrimonios, el del causante y el del heredero, ya no son dos patrimonios estancos, es uno mezclado, confundido. Entonces, ahí, si se mezclan los bienes, ¿qué se mezclan? Las deudas. Y si se mezclan las deudas, ¿qué se mezclan? Los acreedores. Entonces, ¿cómo juegan los acreedores cuando hay una confusión de patrimonios y el heredero responde con los bienes propios y con los bienes del causante? Lo dice o lo regula el 2322. En los casos previstos por el 2321, es decir, responsabilidad ilimitada, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según el siguiente rango. Entonces, por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, tienen preferencia respecto de los acreedores del causante y de los legatarios. Por los créditos originados después de la apertura de la sucesión, concurren a prorrata con los acreedores del causante. Entonces, se produjo la confusión de los dos patrimonios. Vienen los acreedores del heredero y dicen, vienen los acreedores del causante y dicen, me quiero cobrar, quiero cobrar, quiero cobrar.
Entonces vienen los acreedores personales del heredero y dicen, pará, que esto era mío, pará, vos venís después. ¿Cómo juegan los acreedores personales del heredero y los acreedores del causante? Lo define el 23-22. Si son deudas anteriores a la apertura de la sucesión, sobre los bienes del heredero van a cobrar primero los acreedores personales del heredero y luego los acreedores hereditarios. Sobre deudas, o sobre créditos, mejor dicho, producidos, originados con posterioridad a la apertura, se produce un juego entre los acreedores personales del heredero y sobre los acreedores hereditarios. Y ahí van a cobrar de acuerdo al origen de su crédito. Si tienen un origen de un crédito privilegiado, si tienen una hipoteca, o si son sin rango y por lo tanto cobran a prorrata. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito cada uno. Es como el juego de las sucesiones, de las quiebras. Nara, te escucho. Profe, perdón, pero esto no es medio injusto, el inciso B, para los acreedores del heredero. Porque, o sea, ¿cómo? ¿Qué posibilidad? Está bien, pero fíjate que el crédito fue originado con posterioridad a la apertura de la sucesión. ¿Eso qué quiere decir? Y que ya también estaría perjudicando a los acreedores del muerto, que son créditos anteriores a este. ¿Entendés? Entonces, también sería injusto que cobraran con anterioridad los acreedores del heredero cuando los acreedores del muerto son anteriores, de fecha anterior. Vos pensá que eso, son acreedores del muerto, o sea, son anteriores a la muerte. Estos son acreedores del heredero que inició su crédito con posterioridad a la muerte del causante. Para un poquito. Entonces, primero que se cobren los más viejos y luego los más jóvenes. Esa es la razón de ser. ¿Se entiende? Claro, ¿y qué posibilidades hay de que un acreedor pudiera conocer la apertura de la sucesión para evitarse esto? ¿Pudiera conocer? No entendí. Claro, ¿qué posibilidades hay que el acreedor del heredero pudiera conocer que se abre una sucesión para justamente evitar que en un futuro se perjudique su crédito? Y lo que pasa es que lo puede conocer, sí, lo puede conocer perfectamente. El tema es que no puede, no puede responsabilizarse de la actitud negligente del heredero. Digamos, se produce esto cuando hay una confusión de patrimonio. Si no, esto no pasaría. Los acreedores del muerto cobran sobre los bienes del muerto, los acreedores del vivo cobran sobre los bienes del vivo. No se confunden. Ahora, si hay un acto negligente del heredero, ahí es cuando se produce la confusión. Entonces, ojo, los acreedores del causante, en primer lugar, van a cobrar sobre los bienes del causante. Pero van a poder atacar, si no se satisfacen con estos bienes, van a poder atacar los bienes del heredero. Ahí se produce el lío. Bueno, entonces, atacan los bienes del causante y se cobran, listo. Atacan los bienes del muerto y se satisfacen sus deudas, listo, chau, no tienen por qué tocar los bienes del heredero. Ahora, cuando no están satisfechos, sí pueden ir a atacar los bienes del heredero. Y ahí es donde se produce este juego entre los dos tipos de acreedores. Ahí lo aclaré un poquito. Sí, profe, está bien. La culpa no es, digamos, ni del causante ni de los acreedores, sino del propio heredero que fue negligente. Tiene razón. Exactamente, gracias. Tal cual. Muy bien. Bueno, acá se los aclaré un poquito. Créditos generados antes de la apertura de la sucesión y créditos generados después de la apertura, ¿sí? Ahí, para que después lo lean también, que es esto que estuvimos charlando, te los puse acá como texto, para que, si alguno estudia de esto, que les quede completo. Y terminamos. Perfecto, creí que venía más. Bueno. ¿Se entendió un poquito? Recuerden que vimos la acción de petición de herencia, primera parte de la clase, y la segunda parte, responsabilidad de los herederos y legatarios por las deudas de la sucesión. Con respecto a la acción de petición de herencia, vimos su definición, vimos la naturaleza, vimos los legitimados activos, los legitimados pasivos, vimos la imprescriptibilidad de la acción, vimos cuál es el efecto, que es el reconocimiento del título concurrente o excluyente, y el efecto directo, que es el reintegro de los bienes. ¿El reintegro de los bienes? ¿Cómo? ¿Qué le tengo que reintegrar? Y si no lo tengo más, bueno, ahí lo vimos. Vimos si había buena fe o había mala fe. Y distinguimos frutos, distinguimos mejoras, y distinguimos frutos, mejoras, ¿y qué más? Acrecentamientos.
Y hablamos de la relación del heredero aparente con el heredero real, en la relación interna, y con respecto a terceros, qué pasaba con los actos de administración y disposición, si eran onerosos o si eran gratuitos. Eso con respecto a acción de petición de herencia. Y la segunda parte de la clase hablamos de la responsabilidad frente a las deudas, frente al pasivo. En primer lugar, la responsabilidad es limitada y respondo con los bienes. Sería cum viribus hereditatis, ¿sí? Responsabilidad limitada, intra vires hereditatis y cum viribus hereditatis, con los bienes recibidos. Podría transformarse en pro viribus hereditatis, es decir, responder con el valor, si se puede, cuando enajeno los bienes. Pero es limitado a los bienes que yo recibo, esa es la regla. ¿Cuándo no se produce esto? Cuando realizo actos que son incompatibles y por lo tanto se me aplica una sanción y el 2321 me dice que yo tengo que responder con los bienes propios. Y cuando respondo con los bienes propios, bueno, ¿qué se hace? La responsabilidad se transforma a ultra vires hereditatis, es decir, responsabilidad ilimitada. ¿Y eso qué quiere decir? Que los acreedores del muerto van a atacar los bienes del muerto. Y si no les satisfacen, no les alcanzan los bienes del muerto, van a ir y van a atacar los bienes del heredero, los bienes personales del heredero. Y ahí es cuando se ponen en juego cómo se organizan los acreedores personales del heredero y los acreedores del causante. ¿Cómo van a cobrar? Bueno, y ahí se hace este juego que vimos en el último artículo, en el cual, bueno, ¿qué prioridad va a haber? Los créditos anteriores van a tener preferencia, los créditos anteriores a la apertura de la sucesión va a tener preferencia el acreedor personal del heredero. Los créditos del heredero que fueran posteriores a la apertura de la sucesión, ahí hay un fenómeno de concurso de ambos acreedores y cobrarán de acuerdo a la naturaleza de sus créditos. Si hubiese créditos privilegiados, cobrarán en primer lugar, y si hubiese créditos sin ningún tipo de privilegio, todos a prorrata. ¿Quedó más o menos claro? Hay mucho de reales en esto, pero no es un tema complejo, ¿sí? Espero sus preguntas, mails, WhatsApp, que necesiten, ¿sí? En un ratito les subo y les mando todo el material. Que descansen. Gracias, profe. Yo lo veo todo entonces. Gracias, profe. Chao, chao.